Maite Norita, Euskadi Irratia, aurrera. Kaixo Imanol, Gabon. Bueno, Ancelotik esan du, ziurrenik Real Madrilek gaur ez zuela irabaztea merezi, zure balorazio ezagutu nahiko nuke. Bai, baina berriro galdu indeu, eta beti esateten bezala, bai, gauzonak inditugu, nire ustez partido bikain indeu, hainetik gan ikusita zehari joa genekagun aurrian, baina berriro ere galdu indeu, eta lehen urtean goatze balimazea berdinen pasasan. Gaur aukerak sortu dira, hiru zutoin, bizutoin eta langa bat. Eta gaur ikusi duen reala ezagutu dugu, edo bueno, aurreko jardunaldietan ikusi ez ditugun gauzak ikusi ditugu gaur zentzu horretan, bueno, zula zei zeunde, baina ahozapore ona daukazu? Bai, dudigabe, zati, bueno, hau da, ni nahi deten ba taldea, no? Naiz eta gainetik galtzen joan, ba, bueno, burrukatu bukaer arte, eta, bueno, eta saiatu, eta gainetik bueno, egin dugu, joku onarekin, aukerak egiten, bueno, egin esan, arlo defensiboan ere txukun ibiligea, eta, bueno, alde horretatik, bueno, albiste honak, baina baita ere, bueno, minduta eta sarre, ba, partida galdu indelua gau. Aldaketak egin dituzu, Agerdek eta Sutxitxek hasierati jokatu dute, nola ikusi dituzu? Bueno, ikusi ezue. Bueno, aspaldin esan nuen izugarrizko maila daukatela, ez da erresa, beren lehendabiziko partidua talde honekin eta holako arerioa aurrian eukita eta holako partida bikaina egitea eta, bueno, nibela dekate, esan nuen, asko emango iguela eta demostratu egin dute. Imanol, etxean irabazten ez denean, etxetik kanpo irabaztera eta derri gortuta, baina ja behar pitxin bat somatzen da, 15 puntutatik lau bakarri pilatuta, bueno, gain, aukera bikoitza dago, Mallorca eta Valladolid, sentitzen duzu irabazteko beharra astearteko partidan? Bai, baina, beti bezala. Eske nire diskursua ez da aldatuko. Ni beti nahi dute irabazea. Eta, bueno, oan arte, ez da posible izan. Ba, hasieran esan nuen bezala, ba, bueno, ez talako erresa izan hasiera, gauza asko haiti, baina hori ja pasada. Eta gehatu egin behar, ba, gaur ikusieten, ba, imaginekin, da, nire ustez, zaletuak ere, gaur, naiz eta azarre jun begu bezala, ba, bueno, nire ustez baita ere, ba, behintzat burua altxata jundia. Hori da, zer Real Madrilek lehen zatian izan ditu bi aukera, Remirok egin dituen bi geldik eta zoragarri, gero egin dituen bi golak penaltitik etorri dira. Bai. Hor txutiko edo. Javi López? Takit, baina, bueno, bere sensazioa, bueno, nahiko ona dia. Osea, zerbait nabaritu du, baina, bueno, pentsatze du behak, behintzat ez tala tiroia izan baizik eta kalambre batzu, baina, bueno, ez tekit. Txuri. Isto kalari? Empezamos turno en castellano, empezamos por ahí, Roberto Ramajo, a ser. Hola, ¿qué tal, Imanol? Muy buenas. En directo para Carrusel. Quiero que me digas cómo te sientes ahora, después de el partido que ha hecho tu equipo y cómo lo ha perdido. Bueno, pues dolido, fastidiado. Como no puede ser de otra manera, cada vez que pierdes un partido. Y por encima, si lo haces jugando bien y generando y teniendo oportunidades y te vas con un 0-2, pues te puedes imaginar, pues todavía si cabe, un poquito más enfadado. Íñigo Taberna, 1-0. Imanol, excesivo castigo, porque la Real lo ha hecho todo para ganar, en ataque, en defensa, pero a un Madrid, y sobre todo a un rival con Mbappé, Vinicius y compañía, cuando le perdonas es que ellos no te dan opción, ¿no? Bueno, es lo que tienen los equipos grandes, los poderosos, los que tienen tanto talento y jugadores de semejante nivel, que bueno, que seguramente sin hacer un partido brillante son capaces de irse con un 0-2.
Es lo que tiene enfrentarte a este tipo de equipos. El año pasado creo que tampoco fuimos inferiores, hicimos también un grandísimo partido y también lo perdimos 0-1. O sea, tú ves los dos partidos y que no hayamos hecho ningún gol contra este equipo en estos dos últimos partidos que se han jugado aquí en la Anoeta, es para echarte las manos a la cabeza. Pero es fútbol y si no aciertas, por mucho que juegues bien, no ganas. Y sobre todo, además, si tienes enfrente jugadores de semejante nivel, lo normal es que, aunque no tengan muchas, las pocas que tengan acierten. Y es, creo que, lo que ha pasado en estos dos últimos partidos que hemos jugado aquí contra ellos. Radio Nacional. Sí, hola, Imanol. Es difícil decirle esto a un entrenador que acaba de perder un partido de una manera tan injusta, pero sí da la sensación de que la base para creer en un proyecto sólido, si es por lo visto hoy, es como para creer que eso va a ser así, ¿no? Bueno, es que yo no tengo ninguna duda. Seguramente alguno puede estar enfadado por el comienzo que hemos tenido, pero es que sí, es lo normal que hayamos hecho semejante comienzo. Porque muchos de estos jugadores han llegado la última semana, muchos de ellos han venido sin hacer pretemporada, muchos de ellos a día de hoy siguen sin estar en su mejor versión, pero evidentemente yo tengo plena confianza en esta plantilla, por lo que me han demostrado los jugadores que ya llevan años conmigo y por los jugadores que hemos incorporado. ¿Por qué? Porque tienen mucho talento. Son muy jóvenes todos, pero muchísimo talento, muchas ganas de crecer, muchas ganas de trabajar y evidentemente que vamos a ir a más. Es verdad que no es el comienzo deseado, pero ya te digo, son muchos los motivos, pero ahora no vale la pena lamentarse. Hacer frente a lo que tenemos de aquí en adelante y con partidos como estos, pues bueno, te ayudan seguramente a crecer y avanzar. Aunque se hayan perdido. El otro día tomamos como referencia más cercana el partido de Getafe, que fue de lo peor que habíamos visto a Real en bastante tiempo. Lo de hoy ha sido sensiblemente mejor. Es decir, ¿cuánto crees que ha crecido el equipo de entonces a hoy? Y al hilo presente lo comentaba Ramón, ¿hasta qué punto esto puede servir de trampolín al equipo de cara, sobre todo en el corto medio plazo, para acercarse a esa mejor versión de la que hablábamos ayer? Bueno, a mí no me sorprende, ¿vale?, que hagamos semejante partido, pero bueno, también te digo que esto no significa que el siguiente lo vayamos a hacer igual de bueno que este, porque cada partido es diferente y además jugando cada tres días, vosotros sabéis mejor que yo, aparte que, como he dicho antes, pero no solo nosotros, sino también el resto de equipos, todavía no estamos al 100%, sobre todo para poder jugar cada tres días. Entonces, lo que sí es evidente que, bueno, que ha habido mucha mejoría en muchos aspectos, tanto a nivel ofensivo como a nivel defensivo, a nivel de actitud, de personalidad, de carácter, de competir contra un Real Madrid que todos sabéis lo complicado que es. Entonces, bueno, de nada sirve a realizar hoy el partido que hemos hecho si no le damos continuidad. Entonces, hay que seguir trabajando mucho, 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 porque no me voy a parar de cansar de decir que este equipo, aunque no haya podido dar hasta el momento su mejor versión, va a crecer una barbaridad. Marco Antonio Sande, Cadena Cope. Hola, Imanol. Ha habido dos penaltis. Uno parece bastante claro, el primero, que hay un despeje de manos. El segundo, ¿qué le parece? Solo ha habido un penalti. Para mí. Usted, como yo, que se ha criado en el fútbol del juego con acciones involuntarias interpretadas por el árbitro, ¿qué opinión le merece que los árbitros apenas tengan decisión en ese sentido? Que es una pena y que nos estamos cargando el fútbol y el fútbol de verdad. Espero que una vez por todas tomen nota, pero si queremos que los aficionados, que todos disfrutemos de este fútbol, pues creo que algunas cosas tienen que cambiar. Y Manuel Troyano, diríamos. Sí, Manuel. Aquí enfrente.
No sé si me puede hacer una valoración de Luka Šušić, su primera titularidad. No se le veía desde el Rayo, si no me equivoco, hace ya casi un mes. ¿Cómo lo has visto? Cuando sí es verdad que no ha dado ni tiempo casi para adaptarse. Bien, habéis visto el nivel que tiene. Creo que es un jugador que para el poco tiempo que lleva y para los pocos minutos que había tenido, pues se hace el semejante partido. Habla bien de él. Creo que, y lo venía repitiendo, que necesitaba un poquito más de tiempo para conocer al equipo, para conocer también lo que yo exijo a los jugadores, porque es importantísimo. Y el tiempo me ha dado la razón, pues porque creo que ha hecho un partidazo. No me extraña, o no es sorpresa el nivel que ha dado, porque tiene muchísimo, muchísimo talento y evidentemente que con el paso del tiempo va a ir a más. Víctor Silva, Agencia EFE. Manol, sí que es verdad que en la segunda parte, al inicio justo, Šušić da el palo, pero yo me quiero centrar especialmente en la primera parte, que ha sido, yo creo que por momentos la Real incluso por fases ha dominado frente al Real Madrid, que eso no es para nada fácil, viniendo encima de los partidos que venimos, ¿no? Como bien dices, que el equipo todavía no se encuentra y tal. Entonces, yo te quería hacerte una pregunta sincera, ¿crees que es la mejor primera parte desde la que se jugó en Champions contra el Benfica? Puede ser y además teniendo enfrente el equipo que teníamos. Pero ya te digo, sí, son cosas que están bien, cosas positivas. Y a eso nos tenemos que agarrar e intentar seguir mejorando lo que no hemos hecho tan bien. Pero creo que ha habido una mejoría importante en las dos facetas, ¿no? Tanto en la ofensiva como en la defensiva. Hemos trabajado, los que hemos estado durante estas semanas, hemos trabajado mucho, 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 mucho. Como dije ayer, pues bueno, otros que han estado con la selección han trabajado menos. Pero bueno, hoy se ha visto que el equipo ha dado pasos importantes, pero como le he dicho antes a tu compañero, de nada sirve que no le demos continuidad, porque bueno, evidentemente aparte de que hemos conseguido muy pocos puntos, queda mucho, pero claro, no hay tiempo tampoco para descansar, no hay tiempo para mejorar mucho más, sino para competir y para ganar. Yo cuido, Radio Marca. Bueno, preguntarte por el debut de Nayef, como lo has visto, y luego si crees que, ya lo hemos visto calentar hoy, pero si crees que a Mikel le ves ya un poco mejor para poder aportar esta semana. Vamos a ver cómo evoluciona, porque es verdad que ayer entrenó todo, mañana a ver cómo lo gestionamos, porque sabéis que los postpartidos suelen ser duros aquí, pero también está muy cerquita el partido, entonces vamos a valorar cómo está ese tobillo. Hoy tenía intención de poder echar mano de él, si el partido estaba vivo. Cuando hemos encajado el segundo gol no he querido arriesgar. Y Nayef, ya habéis visto, no es casualidad, seguramente en su primer entrenamiento le he escuchado más que a muchos jugadores que llevan 5 años conmigo. Entonces eso habla de la gran personalidad que tiene, que es futbolista, es un jugador maduro y que nos va a aportar muchísimo. Igual que Luka, creo que ha hecho un partidazo, además teniendo en cuenta que es su primer partido y que enfrente había jugadores muy buenos. ¿Hay más preguntas? Sí, John. Bueno, puedes desarrollar un poco lo de nos estamos cargando el fútbol de verdad. Es una frase así muy... Bueno, pues eso, ¿no? Sí, vamos a pitar esos penaltis. A mí no me gusta. O que se piten faltitas, o que a nosotros nos saquen esas tarjetas, que para mí no eran tarjetas. A mí no me gusta. ¿Listo? Muchísimas gracias. Gracias, Joder. Venga, agur.